Tenemos en línea a la doctora Franco, la saludamos. Sol, ¿te parece? Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien, está doctora. Usted? ¿Qué nos puede decir? Hay mucha expectativa con respecto a la moratoria que se ha extendido para las mujeres. ¿Qué datos tiene? Sí, bueno, esta nueva resolución editada por ANSES hace unos días, precisamente el 26 de junio, estableció que se prorroga por 3 años más esta moratoria, pero lo que hay que aclararle a la gente es que los requisitos siguen siendo los mismos, es decir, que además, bueno, estamos esperando obviamente el decreto reglamentario que establezca bien algunos puntos que deberá aclarar esta nueva normativa, pero en principio se prorroga por 3 años más, venciendo el 23 de julio del 2022, pero los requisitos siguen siendo los mismos en cuanto al periodo de compra que puede realizar la gente, es decir, desde los 18 años de edad hasta diciembre del 2003. Por lo tanto, aquellas personas que tengan 60 años de edad, por más que quisieran ir a iniciarlo ahora, si no tienen alrededor de 3 años y pico después del 2003, no van a poder completar los años faltantes. Por lo tanto, deberían volver a consultar al profesional que consultaron en su momento o a quien desean consultar por este tema, porque hay que hacer un nuevo cálculo para ver si con esta prórroga, inscribiéndose ahora, llegarían. La mayoría de la gente que ya cumplió 60 horas, sí llegaría, pero no la que vayan cumpliendo, quizás las que tienen hoy 58, 57 años, si no tienen aportes después del 2003. Por eso tienen que consultar sí o sí para que justamente puedan ver si pagando un monotributo aquellos que no están aportando van a llegar a esa fecha nueva que se prorrogó, que es el 23 de julio del 2022. Porque, por ejemplo, aquellas personas que vayan cumpliendo la edad jubilatoria dentro de 2 años, si nunca aportaron después del 2003, le van a quedar más de 3 años y pico, como 5 años. Y entonces, por más que quieran ir a comprar ahora, no van a poder acogerse a esa moratoria. Por eso no es que toda la gente que va cumpliendo los 60 años va a poder jubilarse bajo este régimen, porque el periodo de prórroga no se extendió. El periodo, perdón, de compra de la moratoria sigue siendo hasta diciembre del 2003. Entonces, todas las personas, si quieren saber si ubican los 30 años ahí, tienen que contar desde sus 18 años de edad hasta diciembre del 2003, van a ver que no llegan a los 30 años. Por lo tanto, van a tener que tener aporte después de esa época, o inscribiéndose ahora con el pago de un monotributo o teniendo aportes después del 2003. Pero bueno, eso para eso van a tener que consultar, porque no son todos los casos iguales. De todas maneras, esto es muy reciente, así que estamos en espera de nuevas normativas. Hay muchas novedades en cuanto al tema también de turno. Ahora está complicado, que yo ya lo he comentado, la obtención de turnos jubilatorios. Por lo tanto, también con respecto a eso sacaron una circular que quizás se puedan presentar en forma espontánea en la medida que haya alguien que te pueda atender en ANSES, que bueno, lo vemos un poco difícil que pueda funcionar en la práctica, pero bueno, son todas cosas que están implementando en estos días. Así que veremos la semana que viene cómo sigue todo este tema, y mi consejo es que aquellas personas que vieron a través de una consulta que no accedían a la jubilación, que vuelvan a consultar, porque ahora hay que hacer un recálculo, es decir, volverles a calcular, porque justamente una normativa nueva que no existía, digamos, estaba la posibilidad de prórroga, pero no se prevía que fuera a vencer en esa fecha, justamente se decidió en estos días. Así que tienen que volver a consultar, así que háganlo tranquilos, porque no es que todas las que cumplan 60 horas van a poder acceder ya, sino que va a depender si tienen aporte o no después del 2003. Está muy claro. Bueno, doctora, ha sido el tema de la semana, así que por eso al menos telefónicamente la queríamos tener aquí. La esperamos la próxima para extendernos un poco más de este y otros temas previsionales, como siempre lo aborda permanentemente usted semana a semana aquí en Reporter 2. ¿Eh? Sí, la semana que viene ya voy a estar en forma presente. Bueno, pido disculpas, pero la verdad que estoy un poco complicada de salud, entonces me quedé haciendo reposo. Bueno, cuídese y abríguese. Bueno, un abrazo a ustedes y a la audiencia. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana. La doctora María Alejandra Franco dando algunos detalles, los que se conocen en las primeras horas, de esta extensión de la moratoria para beneficio de las mujeres sin aportes hasta julio del 2022.